Olvida el bajo perfil. Mejor que vean lo que podemos hacer y lo que ustedes pueden hacer. Es una elemental. ¿Tú te atreves a dispararme? Creo que eso ha empeorado mucho las cosas. ¿Chicos? Sí, creo que sí. ¡Bajo tierra! Llévense sus lanzadoras y babosas y llévenlos al palacio. A todos ellos. Bueno, pues por otro lado, ¿tu plan sí funcionó? Seguro. Solo que sin lanzadoras ni babosas. Mi maestra, ¿cómo puede servir al emperador? Yo podría preguntarte lo mismo. Observen. ¡Mi Darkslinger! Al fin has regresado conmigo y con amigos. ¡Qué bien! Me ha llevado 20 años, pero yo... Sí, sí. Pero antes de todo eso, hay algo que quiero mostrarte. ¡Aloha! ¡Pronto! Sí, sé que todos debían estar muy preocupados. Oigan, con tanta acción, perdí su rastro por completo. ¿Exacto qué? ¿Cómo pudieron olvidar tan rápido a Pronto? De hecho, encuentro a esta peculiar y excéntrica criatura Pronto muy divertida. Por eso él sigue vivo. Gracias. Eso creo. Pronto, el emperador no es tu amigo. Oh, espera. ¿Este tipo es el emperador? Sí. ¿No notaste, ya sabes, la corona, el trono, la mirada malvada en sus ojos? Bueno, ahora que lo dices, sí. ¿Lo ven? Todo lo que esta cosa dice es divertido. No hemos viajado tanto solo para divertirlo. Soy Junjei, el campeón del Este, y volví para reclamar estas... Sí, bueno, en ese caso, tengo malas noticias. ¿Ves esos guerreros de piedra? Son muy torpes y lentos. He estado buscando algo mucho mejor. Así que la creé a ella. Es mi teniente, Daifu. Sí, nos conocemos. No importa lo que le haya hecho, encontraré el modo de salvarla. No, no lo harás. Sí, sí, seguro que ustedes dos tienen mucho que hablar. Pero por favor, no interrumpas. Yo transformé a tu querida maestra de babosa Fu en la increíble Daifu con esto. ¿Es una criptogrif? Eso no es posible. Yo la modifiqué en su interior con un poco de magia. Y le agregué energía de babosa extra para potenciar el efecto. Pero para poder repetir el proceso necesitaba más. Por eso te envié a ti y a Gundok a conquistar las cavernas y llevarte sus babosas. Y por eso mis oficiales han tomado todas las babosas que encontraron. ¿Para que pudiera crear otra como mi maestra? Piensas a poca escala, Darkslinger.
Yo quiero hacer lo mismo con todos, como lo hice con Daifu. ¡No! ¡Sí! Y quiero darte las gracias. ¿Agradecerme? Después de 20 años de buscar babosas, aún no tengo suficientes. Pero tomar la energía de estas... ¡Las elementales! Y agregar su poder al resto. Eso por fin será suficiente. Suficiente para convertir a todos en mis oscuros lacayos. Te llevó un tiempo, pero finalmente me has entregado exactamente lo que te había pedido. Así que, muchas gracias, Darkslinger. Y ahora debo volver a mi trabajo. Manténlos aquí, esto solo llevará unos minutos. Seguro los veré pronto. Bueno, aquí estamos. ¡Calla! O la próxima palabra de tu boca se encontrará con una Neurotox malvada. ¡Oh! ¡No se atrevería! Ya oyó al emperador. Para él, pronto, es muy divertido. ¡Silencio! Tal vez, si estuviera muy enojada, me golpearía con una Grimstone. Pero una Neurotox venenosa... ¡Bah! Ah, pronto, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy charlando con esta dama con la simpatía que me caracteriza. Bien. ¡Una Grimstone, ya! ¡Pronto! Torpe. Oh. Pero tal vez este torpe la ha engañado. ¿Dónde está Daifu? ¡Nos encargaremos, Eli! ¡Detengan al emperador! ¡Por aquí! Debió haberse ido por ahí. Así fue. Pero ustedes no. ¡Lo hicimos! Si ese ejército de guerreros de piedra logra entrar... ¡El juego se terminó! ¡Pero todavía pronto! ¡No ha terminado! Solo el Babosa Fu derrota al Babosa Fu. Eso debería. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Increíble. Ella sabe mis movimientos mejor que yo. ¡Te necesito! ¿Para hacer qué? Todavía no sé cómo utilizar el Babosa Fu. Aún debo encontrar mi... chi. Yo solía creer en el chi. Pero el emperador me mostró algo mejor. El Babosa Fu oscuro. ¡Eli, confía en tu chi! Wow.
Pensé que resultaría su mayor desafío. Destruirte sería fácil, pero el emperador quiere cambiarte. Para liberarte de la carga de vivir con el corazón puro y la moral demandados por el chi. Espere, ¿tener corazón puro y moral? ¡Ese es el código del lanzador! ¡El chi es lo mismo que el código! ¡Esperen! ¡Yo ya conocí el chi! ¡Solo que no lo sabía! ¿Por qué no me dijiste que el chi era lo mismo que el código? Créeme, Eli. Si tuviera idea de lo que estás hablando, lo habría hecho. Aún así, encuentras el modo de enseñar. Sé que tu corazón puro sigue intacto dentro de ti, en algún lado. ¡Wow! ¡Esas son muchas babosas! ¿Qué es lo que está pasando? Pues no lo sé. Parece una guerra. Solo espero que el emperador esté ganando. ¿En serio? La última vez que lo enfrenté me venció. Pero ahora, el mejor lanzador de babosas que conocí está a mi lado. Oye, haces que me sonroje. Y hoy, juntos, vamos a ganar. Pareces decidido a ser destruido. ¿Podemos patearle el trasero ya y liberar a esas babosas? Sé que no debería pensar esto, pero sí que tiene una buena espada. Tienes razón. Ahora solo debemos pensar en detener al emperador. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, bien! Aquí estás. ¡Destrúyelos! Lo haré, su majestad. ¿Saben? Siempre pensé que era posible que algún día cayéramos defendiendo las cavernas, chicos. Sí, pero yo pensé que serían nuestras cavernas. ¡A pronto! ¡No lo van a vencer! ¡Ah! ¡Ya!
¡Finalmente está lista! ¡Otra vez! ¡Bienvenido, mi Dark Slinker! Mientras esté de pie, no dejaré de luchar contra usted. Sí, lo que él dijo. ¡Esto es aburrido! ¡Silencialos hasta que se haga la transformación! Podemos evitar a Daifu. Si liberamos a las elementales, podremos detener esto. No lo comprendo. ¿Qué sucedió? Eso fue muy desagradable. ¡No! ¡Los destruiré por lo que le hicieron a mi emperador! ¡Ayúdame, Darkslinger! Usted ya no puede darme órdenes. Entonces no lo hagas por mí. Hazlo por tu maestra. Yo la creé. Solo yo puedo salvarla. ¡Ayúdame ahora o la perderás para siempre! Debo hacer lo correcto por mi maestra. Hacer lo que ella me habría dicho que hiciera. ¡Sálvame! ¡No! ¿Qué has hecho? Maestra, el emperador fue derrotado. Déjanos ayudarte. No quiero tu ayuda. Vas a sufrir por lo que has hecho, Junjei. Pero ya estoy sufriendo. ¡Amigo! ¡Lo hiciste! Sí, pero ¿cómo lo hiciste? Finalmente usé el babosa Fu y tuve una extraña conexión mental con Verpi. Estaba ahí junto a él. Pude sentir lo que siente Verpi y ver lo que él ve. Yo había oído de esa técnica, pero nunca la vi. Estoy impresionado. ¡Wow! ¡Miren! ¡La espada del emperador! Oigan, amo la tecnología del Este. Esto debería ser tuyo.
Por supuesto que sí. Después de todo, sin la ayuda de Pronto, la batalla no se habría ganado. ¡Un minuto! ¡La tengo! ¿Y ahora qué? El emperador ya no gobierna, pero aún hay mucho por hacer. Tienes razón. Todavía hay que solucionar lo de los oficiales, Eli. Y lo de Daifu. Oh, Pronto necesita comer. Así que digo, ¡adelante! ¡A la aventura! Y tal vez un cordero asado. ¡Pero primero la aventura!